Con el webinar de este día, prácticas de conservación de la biodiversidad en áreas bajo Gente. producción forestal maderable. Y empezar con el orden del día, pues voy a ceder la palabra al maestro Roy Javín Carrión Santos, gerente de manejo forestal comunitario, para que nos dé las palabras de bienvenida y el objetivo del webinar. Adelante, maestro. Gracias, ingeniero Julio. Con el gusto de saludarles a todos y todas. Ah, sí, alguien En más. nombre de mi director general, Luis Meneses Murillo, de la Coordinación General de Producción y Productividad, comentarles que el día de hoy, viernes, estamos dando inicio a este tan importante curso denominado Prácticas de Conservación de la Biodiversidad en Áreas Bajo Manejo Producción Forestal Maderable. Y bueno, agradecerle mucho al doctor Rufino Sandoval García por ser ponente y por brindarnos su experiencia y su trabajo en campo. Quiero felicitar mucho también a los asesores técnicos, prestadores de servicios técnicos forestales, profesionales forestales, académicos, estudiantes, público en general, que hoy se reúnen en este tan importante curso y que son parte actoral en este trabajo de desarrollo. El objetivo de este curso, como parte de las estrategias de conservación de la biodiversidad, se requiere realizar mejores prácticas que permitan mantener a largo plazo el equilibrio del ecosistema forestal, aun cuando este se encuentre bajo aprovechamiento. Con ello se busca garantizar que el aprovechamiento sea efectivo y sea sustentable a largo plazo. Finalmente, bueno, despedirme, no sin antes volver a reiterar el saludo de mi director general, don Luis Meneses Murillo. Y bueno, pues seguimos con el orden del día. Gracias. Saludos. Muchas gracias, maestro Roy, por las palabras de bienvenida. Para continuar con el orden del día, voy a dar lectura a una semblanza del doctor Rufino Sandoval García. Él es profesor investigador del Departamento Forestal en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. En 2009 egresó de la Universidad Carlos Daniel, Autónoma están presentes. Agraria Antonio Narro como ingeniero forestal. En el año 2014 obtuvo el grado de maestro en ciencias en conservación de los recursos forestales por parte de la Universidad de la Sierra de Juárez y en agosto de 2021 concluyó el doctorado en manejo de recursos forestales con mención honorífica por parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Linares, Nuevo León. Su área de investigación se enfoca en la conservación de la biodiversidad y restauración ecológica, siendo autor principal de 3 libros y 7 artículos en revistas indexadas, JCR, CONACYT. Ha dirigido 11 trabajos de tesis a nivel licenciatura y uno de doctorado. De 2010 a 2012 se desempeñó como profesor investigador en el Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande. De 2014 a 2018 se desempeñó como consultor forestal y en el 2022 se desempeñó como especialista forestal de Preferred by Nature para la certificación internacional manejo forestal y cadena de custodia de FSC. Actualmente trabaja como profesor investigador en el Departamento Forestal de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Es miembro de la Red de Investigación en Ecología y Restauración de Ecosistemas Forestales y presidente del Colegio de Profesionales Forestales de Oaxaca. Pues sin más preámbulo, quiero cederle la palabra al doctor Rufino Sandoval García para iniciar con la presentación. Adelante, buenos días, doctor. Muchas gracias, buenos días a todos. Voy a compartir, igual nada más pido por favor sus micrófonos para que no se interrumpa la presentación. Bien, nada más quisiera ver si le logran visualizar bien la presentación. Doctor, se ve bien. Ok, vamos a iniciar. En ese caso vamos a hablar sobre las prácticas que nos permiten de una manera conservar la biodiversidad. Vamos a ver tres aspectos a nivel de paisaje, rodal y sitio. Y también vamos a ver algunas actividades de restauración ecológica. Bien, el manejo forestal tiene cinco objetivos principales. El primero de ellos es la producción, seguido el aprovechamiento, la protección, la conservación y la restauración. A veces pensamos que conservar no es manejo, entonces es importante entender que el manejo forestal comunitario va implícitamente esos cinco aspectos, ¿sale?
Bien, a nivel de paisaje vamos a ver algunas prácticas. Ok, a nivel de paisaje vamos a ver unas prácticas, pero primero necesitamos entender qué es un paisaje. Y un paisaje como tal es un área que está delimitado por fronteras geográficas y naturales. Tiene una diferente composición, tiene un diferente estructura, entonces podemos nosotros diferenciar un paisaje. En este caso, en la imagen, pues vemos un bosque en donde vemos estados sucesionales, un área donde pues básicamente se intervino poco y ya tenemos regeneración. Entonces, básicamente ese es un paisaje donde podamos ver diferentes estados sucesionales de la vegetación. Una de las principales actividades para proteger es la asignación de franjas de protección en las partes altas de las cuencas o cabeceras. En ese caso son importantes porque esta zona es donde intercepta la humedad, el viento y es zona de recarga de las partes bajas. Entonces, en este caso también es hábitat de ciertas especies endémicas y con una distribución muy limitada en la parte alta. Entonces, es importante diseñar una franja de conservación que vaya en función de las necesidades de los ecosistemas. En este caso, se plantea como propuesta que tenga una asignación primero de acuerdo al nivel jerárquico, teniendo como la más pequeña, en este caso sería una nanocuenca, o en otros aspectos lo conocen como quebrada, seguida de una microcuenca, una subcuenca o una cuenca. Entonces, de acuerdo al nivel jerárquico que esté presente en nuestro predio, hay predios muy pequeños, pero son parte de la cuenca o la subcuenca, entonces le vamos a asignar una protección que va a estar en función de ese tamaño. Si es una nanocuenca, pues serían 25 metros de cada lado. Después también en orden de magnitud, es decir, cuántos afluentes logra concentrar esa cuenca, y en función de eso vamos haciendo la sumatoria. Tendríamos como un máximo una franja de protección de 200 metros cuando es una cuenca con orden de magnitud de 5, ¿sale? Es decir, cuando los ríos se van conectando hasta llegar a ese grado de magnitud. Es importante saber que existe diferente estructura en las partes altas, donde por lo general ya son árboles más pequeños, a diferencia en las zonas bajas, donde los árboles pues son mucho mayores. Entonces, como son árboles mucho más pequeños, necesitamos una franja de conservación mucha más amplia. Y ya en las partes bajas o intermedias, pues podría ser un poquito más, más pequeño la franja, ¿sale? Acá podemos ver una imagen en donde se ve cómo va avanzando la ganadería y la agricultura, pero en el filo, pues tenemos un corredor biológico. Tenemos una franja que está interceptada por quebradas y por el filo, ¿vale? Otra situación es la protección de la vegetación ribereña. En cuanto a la vegetación ribereña, pues básicamente es aquellos ecosistemas que están al margen de los ríos. Tenemos un margen de agua y alrededor pues hay cobertura vegetal. Entonces, estos van a tener primero una importancia muy alta porque mantienen la temperatura, mantienen la calidad del agua, evitan la acumulación de sedimentos y pues generan un hábitat adecuado para las especies de fauna principalmente. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a asignarle una franja de protección de acuerdo a varios aspectos. Primero, de acuerdo a la ley, nos habla de que si es un río intermitente, pues la protección mínima son 10 metros. Si se trata de una corriente permanente, son 20 metros. Pero en función de esto, vamos a sumarle dos aspectos más. Primero, el orden de magnitud. Es decir, cuando es de orden 1, el río va naciendo por primera vez. Es decir, parte de un ojo de agua, de un manantial, y se va extendiendo a lo largo del bosque. Cuando ese río se conecta con otro que Cuando este río se conecta con otro río que tenga la misma orden, pues ya se forman orden 2 y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al orden, le vamos a dar una franja de protección que va de 10 a 50, así sucesivamente hasta tener, por ejemplo, orden 7 o orden 8, en ese sentido. Y la parte de la pendiente, es decir, que si el río está en la parte más alta, pues la pendiente es, por ejemplo, en general más accidentada. Entonces vamos a manejar rangos de pendientes que van de 0 a 20 y le vamos a asignar 10 metros y 21 a 40 y así hasta de 81 a 100 metros le vamos a asignar 50 metros. En sumatoria podríamos tener una franja de protección que va hasta de 120 de cada lado. De hecho, la literatura nos indica que la franja como tal óptima
de una vegetación ribereña son 300 metros. Eso para que tenga la función de retener sedimentos, de generar microclimas y generar condiciones de calidad en el hábitat. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una gráfica en donde vemos el río y vemos la franja de protección. Vemos cómo nos funciona como amortiguamiento de retención de sedimentos, de infiltración y de recarga. Entonces, estamos generando eso. Pero el ancho de la franja va a estar en función de esos aspectos. Por ejemplo, la pendiente, la magnitud y en este caso la temporalidad. ¿Sale? Acá tenemos una imagen que es muy demostrativa porque vemos que es un río probablemente de un orden 5, un orden 6, donde ya tiene donde ya tiene mucha, como tal, pues lleva un afluente muy largo, pero básicamente la pendiente alrededor del río es plana. En ese caso no existe como una necesidad de asignarle una franja muy amplia porque ese río ya está completamente desarrollado, ya tiene una estabilidad. Entonces, ese tendría un menor ancho a un río que apenas van haciendo, pero está en una zona con mucha más pendiente. La conectividad de hábitat. Esto se refiere básicamente a ligar lo que son las partes altas de las cuencas con la vegetación ribereña para tener un proceso de corredor biológico en donde se puedan conservar ciertas especies. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se están aprovechando ciertas áreas, pero se mantiene esa conectividad. Mientras tengamos esa conectividad, vamos a tener flujo de germoplasma, flujo de fauna y va a haber una reproducción como tal constante. Entonces es importante que no se pierda esa conectividad o que el tamaño del parche que no sea tan, tan amplio que limite la conectividad, ¿sale? Esto también para que la fauna tenga protección ante sus depredadores. Aquí tenemos, por ejemplo, un área de aprovechamiento y al lado podemos ver esa franja de conectividad que es parte de la vegetación ribereña que básicamente va a conectarse con el filo de la cuenca, ¿sale? Entonces, va ligado las áreas de aprovechamiento con sus franjas de conservación, tanto de vegetación ribereña y conectividad de las partes altas de las cuencas. Aquí nuevamente vemos la imagen donde se aplicó un tratamiento de árboles padres, ya vemos la regeneración, vemos las obras, las curvas de nivel, la escarificación, pero vemos cómo existe esa conectividad. El filo se conecta con la vegetación ribereña y se mantiene un proceso de multifuncionalidad. Otro aspecto es la conservación de bosques de viejo crecimiento, es decir, bosques antiguos donde ya tengamos un estado sucesional que ya alcanzó su clímax. Y básicamente encuentran un proceso de descendencia, pero tenemos todavía condiciones de árboles muertos, tanto en pie como caídos. Vemos un grado de descomposición y es importante esta zona porque es refugio de muchas especies de fauna, principalmente anfibios como son salamandras, algunas ranas. Entonces son condiciones únicas que si están presentes en el predio, pues hay que mantener ese ecosistema como tal intacto. Aquí vemos una imagen en donde tenemos un árbol ya de muy viejo crecimiento, uno muerto y otro vivo, pero ambos en transición. Podemos ver cómo es el hábitat de ciertas aves como el búho, pero también existen otras aves como el pájaro carpintero o algunos, en este caso, mamíferos como lo que son roedores, marsupiales, musarañas, e incluso pues, en las partes del dosel del árbol podemos tener epífitas, tenemos hongos y tenemos acumulación de agua. Entonces, estos bosques generan una gran cantidad de beneficios para el ecosistema, tanto la flora y la fauna. Algunas imágenes representativas de la importancia de esos ecosistemas, por ejemplo, el hábitat de pájaros carpinteros o mamíferos más grandes que requieren estas áreas para refugio, ya sea para migración o para reproducción o anidación. Y vemos que existe una cadena que está ligada en función de este tipo de ecosistema. Porque si tenemos larvas, vamos a tener aves, si tenemos aves, tenemos depredadores mayores. Entonces, vamos a tener una serie de condiciones únicas que nos van a permitir mantener la funcionalidad de nuestros bosques. Bien, es importante también la conservación de los manantiales o las áreas donde básicamente existe recarga. Y primero es asignarles una franja de conservación de cobertura forestal. Esta va en función de 1.5 hasta 2.5 hectáreas alrededor de los manantiales.
Y también, pues es importante que el propio manantial tenga una protección que evite el acceso de del ganado o de personas ajenas al predio, y protecciones para evitar cuando existan lluvias torrenciales, pues exista la solve. Entonces, te damos a esa protección, ¿sale? La dinámica de claros. También es importante entender que no todo el ecosistema debe estar en un estado adulto o un estado viejo, sino que tenemos que mantener diferentes claros, diferentes estados funcionales. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Con el aprovechamiento mediante cortes de regeneración o aclareos que se van a ir cambiando gradualmente. Es decir, un bosque donde se aplicó corta regeneración, pues se mantiene en un estado de claro. Posteriormente, cuando va creciendo, pues ese ecosistema va avanzando a un estado sucesional y el claro que abrimos el siguiente año y así sucesivamente. Vamos a tener esa dinámica. Se recomienda que los claros tengan un ancho, o en este caso una superficie, que va de 100 hasta 1000 metros cuadrados. Eso es importante, y que tengamos mínimo por predio de 50 a 100 parches. Ahora vamos a ver algunas prácticas a nivel de rodal. Rodal, básicamente, unos aspectos como es más la estructura o el sistema silvícola que se aplicó, pues delimita de manera natural ya los rodales por la edad, por la altura, ¿vale? Y uno importante, pues, es manejar la estructura vertical y horizontal. Eso se refiere a los diámetros. Tener diferentes diámetros y tener diferentes alturas. ¿Por qué? Porque en la parte baja va a haber un hábitat o un nicho ecológico adecuado para esas condiciones. Y en las partes altas también. Entonces, hay que tener esa diversidad de pisos. Es importante mantener tanto los diámetros como las alturas. Aquí podemos ver un ejemplo en donde existe un proceso de infiltración, porque tenemos un dosel superior que amortigua la lluvia y la va liberando gradualmente. En la parte de abajo, cuando tengamos composición de herbáceas o arbustos, pues van a permitir que quizás esa recarga sea de una manera gradual y no se escurra el agua y ya exista mayor infiltración. Aquí tenemos otro aspecto que es la composición florística, es decir, que tengamos una diversidad de especies, tanto latifoliadas como coníferas, herbáceas, que nos van a permitir primero tener una diversidad de microclimas. Generan diferente sombra, diferente exposición y van aumentando materia orgánica conforme pasa el tiempo. Entonces, es importante que no tengamos una sola especie, sino que tengamos una mezcla de especies que permitan en un momento albergar cierto tipo de fauna. Cuando el ecosistema vaya creciendo, pues va a haber un proceso de rotación. Otro aspecto, pues igual, la dispersidad de especies. Aquí podemos ver ese en selva en donde se está realizando un enriquecimiento de caguales y meten especies como caoba, primavera, hormiguero, macuil, que poco a poco van generando una diversidad florística que nos permiten primero tener un seguro contra plagas y enfermedades. Las plagas a veces son muy especializadas y atacan a una especie en común, pero al tener esa diversidad, pues tenemos un control biológico natural que podamos nosotros mantener conforme pasa el tiempo. Aquí podemos ver ya en el periodo de secas, cuando ya la mayoría de árboles perdió las hojas, todavía tenemos algunas herbáceas, algunas plantas que mantienen esa condición de microclima. Entonces, es importante tener eso. ¿Por qué? Porque también existen especies que requieren alimentos. Entonces, cuando hay diferentes épocas de floración, pues vamos a tener alimentos para las especies durante todo el año. Aquí lo podemos ver un poquito más resumido, en donde tenemos diferentes estados sucesionales, desde un área donde se ha aprovechado hasta ecosistemas donde ya tenemos gramíneas, arbustos, o pinos y adultos, o un bosque de viejo crecimiento. Entonces, va a existir un nicho ecológico en donde una especie va a tener una transición, que puede ser de un bosque maduro a un bosque sobremaduro, o va a estar en una parte donde exista un disturbio o una perturbación temporal y existan herbáceas porque va a haber alimento. Entonces, para que nosotros tengamos una mayor diversidad de especies de fauna, necesitamos tener diferentes estados sucesionales en nuestros bosques. Con esto lo conseguimos mediante los tratamientos silvícolas que nos están generando o están simulando esa acción natural del ecosistema. La otra parte importante es el manejo de la biomasa. A veces la biomasa residual, porque ya no tiene mercado, porque no tiene las dimensiones adecuadas, muchas veces se deja y se deja de manera desordenada. Entonces es importante acondicionarlos, generar ese proceso para acelerar la descomposición de la materia orgánica y podamos generar también microhábitats. Es importante también utilizar ciertos productos que tal vez su mercado ya no sea tan viable, pero sí generan algunos ingresos
para el mantenimiento del bosque. Por ejemplo, leña para los hogares que utilizan madera para elaboración de tortillas, pues es importante darle ese mercado. O incluso cuando realizan procesos de trituración para generar micropellets o material reciclado, pues es importante también aprovechar esa materia orgánica residual. Bien, acá podemos ver un área donde se está realizando el acondicionamiento posterior al aprovechamiento. Entonces, escarifican el suelo, generan los acordonamientos y eso genera un proceso de descomposición más rápido. Aquí igual vemos una escarificación donde en la imagen se puede ver el grosor de la materia orgánica. Es un bosque donde era anteriormente ya en un estado muy adulto, por lo tanto, la capa de materia orgánica es muy grande. Entonces hay que remover eso porque si no se remueve esa materia orgánica, cuando germinan las semillas, como no alcanzan a tener humedad hasta abajo, pues mueren fácilmente. Entonces con la esterificación aseguramos la regeneración natural y pues también evitamos que las especies se pierdan. Otra imagen, vemos igual proceso de esterificación y la conectividad ligada. Bien, es importante actualmente la apertura y mantenimiento de brechas cortafuegos. A veces pensamos que los incendios solo son en ciertas áreas que básicamente nuestro ecosistema no va a tener esa incidencia. Sin embargo, con los procesos de cambio climático son más recurrentes los incendios forestales. Entonces es importante contemplar dentro de nuestros programas de manejo la apertura y mantenimiento de esos ecosistemas. ¿Por qué? Porque cuando se presentan incendios, pues se pierde una gran diversidad de especies, tanto de flora como fauna, y eso afecta en gran medida el funcionamiento de los ecosistemas. Se recomiendan realizar brechas cortafuego, líneas negras o diferentes acciones que vayan reduciendo el combustible de nuestros predios para que en caso de tener un siniestro como eso, sea menor el impacto y nosotros podamos atender de manera eficaz. ¿Sale? Entonces, ya existen consideraciones sobre los anchos, sobre los periodos para realizar esas actividades. Incluso también se está trabajando con lo que son las cremas fresquitas para reducir o controlar ciertas plagas o enfermedades. En cuanto al mantenimiento de caminos, es una actividad también importante porque dentro de las áreas bajo aprovechamiento son los que generan mayor impacto. Entonces, si el camino no tiene una estabilidad como tal y todo el tiempo se está degradando con el periodo de lluvias, pues a la larga incrementan los costos. Entonces, es importante mantener en todo tiempo el funcionamiento de los caminos, realizar las obras de mantenimiento o algunas obras de drenaje que eviten que el camino se descomponga fácilmente, cuestiones de pendiente y ese tipo de aspectos. Esta es una imagen que sería lo ideal, generar corredores biológicos en áreas que han sido interrumpidas por carreteras. Sin embargo, pues es algo un poquito más complicado, pero sí existen países donde están implementando ese sistema que genera la conectividad entre los caminos. La recuperación de la vegetación nativa. Este aspecto también es muy importante porque se ha hecho un proceso de cambio de vegetación, porque nos interesa en un mayor medida producir especies maderables que tengan rápido crecimiento y que tengan demanda en la industria, pero especies nativas que tal vez no tengan ese valor, como por ejemplo el tepozán o el aile, pues son especies que generan mucha materia orgánica, generan condiciones de humedad que permite que el bosque se mantenga, que mantenga recarga hídrica. Entonces es importante recuperar esas vegetaciones nativas en un porcentaje de la composición del bosque. Probablemente nuestra mayor área de producción o de aprovechamiento pues esté conformado por pino encino, pero es importante tener áreas de reserva con estas especies. Aquí podemos ver una imagen en donde tenemos diferentes áreas, zonas agrícolas, áreas de viejo crecimiento o áreas de aprovechamiento. Entonces, generar ese tipo de condiciones, ya sea con especies nativas o con especies de rápido crecimiento, nos va a permitir tener diferentes procesos sucesionales. Aquí una imagen en donde nos habla sobre la diversidad. Cuando existen claros o existen bosques de reservas, la diversidad en este caso se aumenta. Pero cuando tenemos básicamente un ecosistema fragmentado, pues el tipo ya sea polinizadores, ya sean otros insectos, se van perdiendo porque existen cambios de temperatura en su ecosistema y eso hace que las especies no tengan el desarrollo adecuado o simplemente mueran. Entonces perdemos nuestra diversidad de insectos, polinizadores, mamíferos y aves. Bien, a nivel de sitio,
vamos a ver algunas prácticas que están enfocados principalmente a conservar tanto la fauna, pero ecosistemas o especies importantes. Una de ellas es la formación de microhábitat. Como lo vimos en un bosque viejo crecimiento, tiene muchas funciones. Existe una gran diversidad de especies, no solo aves, sino también muchos mamíferos, anfibios, reptiles, que necesitan esas condiciones. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, primero, generar áreas en donde tengamos las especies que la fauna demanda. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un pino que ha sido utilizado por pájaro carpintero bellotero, el cual guarda las bellotas en los huecos que él mismo perfora, y con el tiempo estas bellotas, al tener cierta humedad, se pudren y se forman larvas, y los pájaros carpinteros vuelven al área donde establecieron sus bellotas a buscar y a comer larvas. Entonces, al generar árboles grandes de diámetros mayores, pues tenemos aseguramos el hábitat de esas especies. Aquí en esta imagen, bueno, es un video donde se puede ver, primero, es un encino, el cual está hueco por dentro, tiene una zona de producción, y ese es un refugio para el vencejo, un ave que en general habita en lo que son las cuevas o las grutas. Sin embargo, cuando ya no existen las condiciones, este tipo de aves busca escenarios o busca lugares que asimilen esa condición. Entonces, acá tenemos un árbol de diámetro mayor de 50 centímetros que en la parte interna está hueco. Entonces, al dejar este árbol, nosotros podemos conservar a estas especies como es el vencejo, ¿sabe? Entonces, es por eso que es muy importante mantener estas especies. Lo que son las madrigueras, o sea, a veces cortamos diámetros o árboles con diámetros muy grandes y que tienen huecos, entonces hay que acondicionar esos árboles para que sirvan como refugio. ¿Por qué? Porque estas áreas de aprovechamiento van a ser intervenidas posteriormente al ciclo de corta, puede ser de 8 hasta 10 años. Entonces, en esos 8 o 10 años pueden servir como refugio o como áreas de reproducción para ciertas especies. Aquí tenemos algunas imágenes en donde se acondicionan, primero con la madera residual de la cosecha y en combinación con árboles que ya estén huecos o árboles que estén unidos y que permitan generar ese microclima o para tener un refugio. Entonces, aquí podemos ver algunos refugios o madrigueras para el caso de la fauna. Lo que son los comederos o bebederos para las aves. A veces las aves, cuando el bosque ya se encuentra en un estado maduro, pues ya no tiene tanta entrada de luz. Por lo tanto, ya no hay tantas herbáceas o alimento para las aves. Entonces, las aves, en este caso, se desplazan hacia áreas donde tengan condiciones. Entonces, una forma tanto de mantener esas especies es generarles comederos o bebederos de manera artificial que las aves puedan estar visitando periódicamente y que nosotros también podamos tener un monitoreo. De esa forma, pudiéramos hacer dos aspectos: el mantener a las aves y el monitorear qué tipo de diversidad de aves tenemos. Aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, que hay unas estructuras que se construyen de manera natural, ya sea con cortezas, con restos de madera, y que pueden servir como refugio. Entonces, es importante generar ese tipo de condiciones, tener una distribución en nuestro predio para que podamos estar monitoreando constantemente qué tipo de aves están presentes en nuestro predio. Otro aspecto es el rescate y reubicación de orquídeas. Durante el aprovechamiento, pues va a existir mucho daño a las epífitas, que por general están en las partes más altas. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es retomar o rescatar esas epífitas de las áreas que fueron intervenidas y reubicarlas a las áreas que vamos a destinar para conservación. Es importante que si los árboles o tengan la altura mínima, que pudiéramos rescatar antes de la intervención el mayor número de epífitas que podamos para que evitemos un daño como tal más grande, y esas van a ser reubicadas. Bien, para la reubicación de orquídeas es importante utilizar materiales que sean degradables pero que sean naturales. Pueden ser fibra disle, pueden ser cortezas de algunos árboles o pueden ser algunas hojas de palmeras o algo así que nos permita que esa especie pueda ir enraizando, ¿sale? Entonces, eso también se genera. Con el paso del tiempo, pues esa especie que nosotros reubicamos, pues la fibra se va a degradar, se va a descomponer, pero va a ser el tiempo necesario para que la especie pueda anclarse al hospedero, pueda producir nuevas flores y se pueda ir propagando. De esa forma vamos a garantizar que las especies presentes en nuestras áreas de aprovechamiento se conserven. Otra especie importante son las bromelias.
Las bromelias, pues estos son magueyitos que comúnmente en época de Semana Santa se comercializan mucho. Cuando se comercializan posteriormente a la etapa de Semana Santa, pues muchas bromelias son tiradas, se van a la basura porque pues ya no tienen uso. Sin embargo, estas bromelias tienen la capacidad también de reproducirse vegetativamente. Entonces es importante concentrar el mayor número de bromelias de las áreas intervenidas para poder empezar a un proceso de recuperación. Hay bromelias que tienen esa facilidad de adaptarse tanto en los árboles como en las partes del suelo, donde exista un buen drenaje y exista acumulación de materia orgánica. Es importante mantener ese tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque las bromelias almacenan aguas. Algunas llegan a almacenar hasta 4 litros de agua en cada bromelia. Entonces, al tener agua, pues es un hábitat para ciertos anfibios. Bueno, acá tenemos una imagen donde se ve la propagación vegetativa de la misma planta. Y acá tenemos algunas imágenes de los anfibios. Por ejemplo, las ranas, que por lo general hacen su reproducción en los charcos. Sin embargo, cuando los charcos de agua se secan, pues muchos de los huevecillos o de los bilolos no logran desollarse completamente. Entonces, una medida que han adoptado ciertos anfibios es que depositan sus huevecillos en la parte interna de las bromelias. Como van a tener agua con esta luz, pues van a poderse desarrollar con más éxito. Entonces, al estar conservando bromelias, pues estamos conservando implícitamente algunos anfibios. Otra situación es también los reptiles. Cuando tenemos anfibios, pues como tal, pues es el alimento de los reptiles. Entonces, muchos reptiles visitan las bromelias para alimentarse, no tanto de anfibios, también algunos insectos o algunos mamíferos pequeños. Entonces, estamos generando ese proceso de conservación. Bien. Ahora, pues les voy a mencionar algunas estrategias de recepción ecológica que van ligado a las áreas de aprovechamiento. Entonces, es importante tener en cuenta que algunas son de carácter muy local, pero se pueden implementar. Bien, de manera general, estas son las ecotecnologías comerciales. Tenemos, por ejemplo, el cocoon, que es un contenedor que puede almacenar hasta 20 litros de agua. Es un cartón o un material biodegradable que tiene unos hilos que se permite que exista un riego por capilaridad. Sin embargo, los costos son elevados. Y también tenemos en la otra imagen superior izquierda, tenemos un grow box, que es una caja similar, pero es un material más resistente, es un plástico, que igual tiene la misma función de almacenar agua y estar dosificando la planta. Abajo tenemos en la parte inferior izquierda, tenemos bolsas que llaman Trigator, que básicamente acumulan más de 20 litros de agua y lo van distribuyendo gradualmente, un sistema de riego por goteo. Y pues lo que está de moda son los drones, sin embargo el costo de un dron oscila en los 600,000 pesos. Entonces son muy elevados y entonces básicamente no se aplica para todas las comunidades. Entonces se mantiene algunas alternativas. Primero, ¿cuál es la principal problemática del uso de las ecotecnologías anteriores? El acceso. Muchas áreas de restauración están alejadas y no tienen un acceso adecuado. Por lo tanto, para reaplicar riegos de auxilio, pues hay que utilizar animales de carga y estar aplicando riego con mochilas de aspersión. Y entonces, básicamente, es un aspecto muy costoso, pero con esa forma pudiéramos asegurar en cierto punto la supervivencia de las plantas. Entonces, es algo también que limita mucho el uso de esas ecotecnologías anteriores. Una de las que se están proponiendo como tal es un sistema de captación de neblina. Este es un sistema que básicamente es una estructura de material de CPVC que tiene una dimensión de 50 por 50 y está recubierto por una malla Rasher tipo sombra del 60%. Esta malla Rasher lo que hace es primero le da una protección de sombra a lo que son los pinos, pero en un segundo aspecto almacena o condensa toda la humedad de la neblina o de los ríos, del rocío de la noche. Entonces, toda esa agua que él acumula lo va liberando gradualmente a la planta. Con esto se aumenta la sobrevivencia en un porcentaje de hasta 95% de sobrevivencia. El costo de cada estructura es de 50 pesos. Sin embargo, la vida útil de esta estructura es de 10 años. Y un pino o un área de reforestación con pinos lo debemos utilizar solo los primeros 30, los primeros 3 años. Condiciones necesarias y se puede remover y lo podemos llevar a otra área. Entonces, esto primero, esta malla puede condensar hasta 2.5 litros de agua por día en los periodos de neblina y reduce básicamente la intensidad de la radiación solar hasta en un 80%. Entonces, eso hace que la planta no tenga un estrés hídrico porque no se va a evapotranspirar y no va a perder humedad. Entonces, va a mantener un desarrollo adecuado. Otro aspecto es el utilizar plantas nodrizas. Antes de aplicar cualquier reforestación,
pues es importante primero utilizar especies que sean de rápido crecimiento, como el caso de este lupinus, que son lupinus campestres, lupinus montanus, crecen muy rápido y generan fijación de nitrógeno, porque en sus raíces existen ciertas bacterias del género rizobium que básicamente por la sustancia que generan disuelven más rápidamente la materia orgánica, entonces existe una fijación de nitrógeno atmosférico. Entonces nos van a permitir ser plantas nodrizas y ya mejorar la condición del sitio para posteriormente establecer una reforestación. Otro aspecto importante es la asociación de grupos funcionales, es decir, especies que se van a asociar, que van a generar un beneficio mutuo. Por ejemplo, acá tenemos tres especies. Una es una calcepinia pulchérrima, es una leguminosa. El otro es diente de león, Taraxacum officinalis. Y tenemos acá de búfalo, Buteloda tiroides, que cuando se establecen de manera conjunta, por ejemplo, la gramínea pues va a desarrollarse alrededor del suelo y va a mejorar la infiltración. El diente de león tiene una asociación micorrízica, entonces va a generar esa asociación y va a beneficiar con nutrientes. Y la calcepinia como tal, pues es una especie de rápido crecimiento que genera mucha materia orgánica que incorpora al suelo, pero también es alimento de los colibríes. Entonces estamos generando esa asociación funcional. Otras especies que se pueden asociar o se pueden utilizar es el tepuzán, el budeja cordata, en ese caso la jarilla, la dodonea viscosa. Tenemos cerces canadienses, que es una especie igual que resiste a los incendios, posterior al incendio, la especie rebrota nuevamente. Tenemos también tecomastán, la tronadora, que genera mucha floración, mucha materia orgánica y genera muchos acercamientos de polinizadores. Otro aspecto importante son las bombas de semilla o seed ball, que básicamente dentro, en la parte interna, pues tienen semillas, pero también tienen ciertos, en este caso, micorrizas o fertilizantes. Y pues básicamente requerimos arcilla, un poquito de peat moss y agua. Generamos unas bolitas que serían de 5 centímetros de diámetro y en la parte interna, pues como vemos la imagen, podemos meter semillas de asclepias, algunas tronadoras, metemos hidrogel, podemos meter los mocotes, que es un fertilizante de inyección controlada, y de manera directa, pues ya lo vamos nosotros a establecer en donde que nosotros tengamos las necesidades. Aquí en esta imagen vemos cómo estamos, se están estableciendo el seed ball previo a la temporada de lluvias. Estas especies van a estar en la parte interna hasta que tengan las condiciones. Por ejemplo, acá vemos un área completamente erosionada donde la pendiente es muy accidentada y entonces las semillas por sí solas no podrían anclarse. Entonces es mediante este proceso donde llevamos semilla y se va a estar protegida por un tiempo antes de la temporada de lluvia y ya cuando tenga las condiciones va a emerger. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la imagen al doctor Celestino, profesor de Lomar, donde está estableciendo un proceso de restauración con estas bombas de semilla. Y los resultados son, primero, establecer especies pioneras, como la jarilla o casaguate, que es una epomea, especies que resisten mucho la sequía y nos van a generar ese microclima. Aquí tenemos áreas donde se han establecido terrazas, pero igual con el tiempo se han ido degradando porque la lluvia básicamente es muy fuerte y estas áreas no tienen esa estabilidad. Entonces es importante establecer gramíneas para que generen esa protección con el desarrollo de las raíces. Exista asociación con otras leguminosas por las aves y se pueda una etapa posterior reforestar. Aquí tenemos otra con avena barbata. Se están haciendo esteras o pequeños tapetes en donde se establecen o anclas en las partes pronunciadas de las áreas y posteriormente a la temporada de lluvia pues ya vemos un proceso de restauración. Este ecosistema es económico y pues genera ese proceso de restauración muy, muy fácilmente. También podemos hacer nucleación, es decir, generar pequeños tapetes con gramíneas que sean de resistencia a la sequía, que generen un crecimiento a los lados y nos permitan mejorar la infiltración, posteriormente haríamos las reforestaciones. Entonces es importante utilizar especies como el Copisa sonorífera o el Cynodon dactylon, que es una especie de pata de gallo, zacate de pata de gallo, pero que la variedad Princess es de bajo porte. Al tener tres dígitos, maneja dos o tres dígitos, es un porte muy bajo y genera ese césped adecuado para que exista una mejor infiltración. Y por último tenemos los jardines polinizadores. Básicamente mezcla de especies en los ecosistemas, porque si no tenemos polinizadores, básicamente vamos a perder la diversidad de especies. Entonces estos jardines es mezclar especies como asclepias, lantanas, calcepinias o otras flores o plantas que tengan esa floración adecuada para los polinizadores. Y pues ha sido todo de mi parte. Igual si tienen preguntas, pues agradezco sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Agradecemos su presentación. Muy, muy nutrida con ejemplos muy claros de las cosas que podemos hacer y que podemos ver en campo, ¿no? Es lo importante, lo relevante que de estos webinars que son ejemplos que tenemos en el día a día, en nuestros quehaceres en el manejo forestal. Y bueno, para continuar con el orden del día, vamos a ceder aquí la palabra a los participantes de este webinar para que tengan para que externen sus preguntas, sus dudas sobre el tema y comentarios también. No, sí les vamos a pedir nada más ahí que levanten la mano para cederles la palabra a cada uno de los interesados y tener un orden aquí, no tener todos los micrófonos abiertos. De igual manera, si alguno de ustedes no cuenta con un micrófono que puedan utilizar, lo pueden hacer en el chat y nosotros le damos lectura aquí a la pregunta, al comentario, a la duda que tengan. Creo que en el chat viene dice, para el caso de los últimos ejemplos que presentó para restaurar áreas, el porcentaje de rendimiento y los productos que aplican para alejar los depredadores. Ok, en el caso, por ejemplo, el seed ball básicamente tiene esa funcionalidad de que le demos una protección a las semillas de las aves. En la parte interna del seed ball, este material, una vez que se adecua o se realiza como tal, se seca y puede tener una vida útil de un año en como resguardo. En ese tiempo, hasta que la bomba de semilla tenga las condiciones de humedad, y ya la parte interna, cuando tenga esa humedad, pues logra germinar. Entonces rompe esa estructura, pero por lo tanto tiene protección. No se le aplica ningún químico, básicamente simplemente es arcilla, puede ser combinación con peat moss para darle una estructura que sean que no sean tan pesadas, para que la semilla no pueda no batalla al momento de querer romper básicamente la estructura. Es simplemente hacer una protección temporal y cuando exista temporada de lluvia ya la semilla se puede utilizar. Dice otra pregunta, dice, actualmente es obligatorio que los programas de manejo forestal que ingresen a trámites ante la Semarnat señalen plazmen este tipo de prácticas para conservación de diversidad, o es opcional. En la última actualización que se realizó de la norma 152, se incluye un apartado que se denomina conservación de la diversidad. En este apartado están implícitamente tres subíndices o subcapítulos, que uno es, primero, mejores prácticas de manejo para la conservación. El segundo capítulo es clasificación de hábitat. Y el tercer capítulo, atributos de alto valor para la conservación. Entonces, van muy ligados estas prácticas y con los programas de manejo, y sí es de manera ya obligatoria, de acuerdo a la norma oficial 152 de marzo 2023. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, ahí tenemos, creo que dos manos levantadas. Sí, adelante. Vamos a pedirle a Patricia Zamora si puede apagar su micrófono, por favor. Si no, va a tener alguna participación. Gracias. Okay. Carlos Gafet tiene una pregunta. ¿Está apagado tu micrófono, sí, Carlos? Sí. Ok, ya. Buenos días, doctor. Un gusto saludarte y volverte a ver. Igualmente. Por ahí, estuvimos por ahí en la Narro hace tiempo ya. Sí, así es. Doctor, pues antes que nada, pues una consulta. Por ahí ves que comenta sobre la generación de nidos y en su caso algunas madrigueras artificiales. O bueno, artificiales en el sentido de que pues las realizamos con materiales naturales, pero las desarrollamos nosotros para estimular la reproducción o zonas de anidación y esas actividades. ¿Tienes como algún dato cuál sería como que una medida para recomendable por hectárea, una madriguera por hectárea, unos 6 nidos por hectárea o algo así? Nada más para tener en cuenta esa situación. Ok, en el caso de los mamíferos, principalmente los felinos, tienen un amplio territorio de distribución. Entonces estamos considerando mínimo una madriguera a cada 5 hectáreas para felinos. Entonces, ¿qué van a hacer las madrigueras un poquito más grandes? En función de eso, pues se puede estimar cuánto es el área de aprovechamiento y tendríamos ya un número adecuado de madrigueras. Pero sí, es uno cada 5 hectáreas.
En el caso de los refugios que sean para los para las aves, se recomienda que se mantengan 10 a 20 árboles por hectárea con diámetros superiores a los 30 centímetros. Esa sería la condicionante. Si son árboles muertos, pero tienen un diámetro menor a 30 centímetros, no tiene caso que se dejen porque básicamente no tendrían esa funcionalidad. Entonces estamos planteando de 10 a 20 árboles por hectárea para madrigueras para las aves. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, tienen razón, porque en cuanto al ámbito hogareño de algunas especies, como son los felinos, pues algunos alcanzan, como el puma, 380 hectáreas hasta 1,500, entonces sí son rangos muy amplios. Entonces, lo que sí me hace más interesante es lo de los árboles, porque a veces, pues dentro del manejo, pues dicen, no, pues, hay que dejar un árbol de menos de 20 porque tiene malformación o algo, pero como bien lo dices, no cumple con las condiciones para dar esa calidad de hábitat, pues. Así es. Te agradezco, doctor. Sí, de nada. Sí, ¿alguien más tenga alguna? Aristofel dice, tiene la mano levantada, sí, adelante. Mi pregunta sería, en un espacio donde se va a llevar a cabo el aprovechamiento forestal maderable, ¿cuáles serían las consecuencias de no llegar a tener un área o un espacio de amortiguamiento? Ok, en cuanto al amortiguamiento, existe un término que se llama efecto borde. El efecto borde es que cualquier área donde tú intervengas vas a tener variaciones de temperatura, viento, y pérdida de humedad. Entonces, es importante que ese efecto borde se disminuya. Cuando tenemos un área de intervención, por lo general son 60 metros que va a inferir esa área hacia adentro. Entonces, si tú quieres conservar básicamente 60 metros, esos 60 metros van a ir afectándose gradualmente. Lo ideal es 3 veces el tamaño de ese efecto borde, es decir, dejar hasta 180 metros de franja de conectividad o de conservación para que al menos en la parte interna se mantenga una conservación de hábitat. Entonces, es eso, es la correlación de 3 veces el ancho del efecto borde. Muchísimas gracias. De nada, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Okay, un par de preguntas en el chat, doctor. Sí, la primera es de Berenice Flores Lerma. Dice, doctor Rufino, buenas tardes. Sobre el tema de las bromelias, la imagen que presentó sobre cómo reproducirlas, ¿existe algún manual o documento donde se revise la técnica? Sí, se publicó en el 2017 una guía de mejores prácticas, en colaboración con Pronatura Sur, en el caso de Chiapas. Y en ese manual, ahí vienen las especificaciones de cómo utilizar, por ejemplo, fibra de iscle, cómo realizar el desaije de las ramas muertas para que se estimule, en este caso, la propagación vegetativa, y cómo anclar al hospedero. Es importante tener en cuenta que si colectamos esa bromelia de un encino, tiene que ir a un encino. No podemos cambiar el hospedero. Pero sí vienen algunas otras prácticas, incluso también el caso de las orquídeas, cuando hacemos la subdivisión, es decir, que colectamos un manchón de orquídeas, las vamos a dividir en grupos de 3 bulbos. Grupos de 3 bulbos porque uno de esos 3 bulbos va a tomar la función de ser la planta nodriza y va a producir un hijuelo nuevo. Pero los otros 2 bulbos se van a sacrificar y van a mantener ese nuevo hijuelo hasta que logre anclarse. También es importante aplicar, por ejemplo, para cicatrizar, polvo de canela o en ese caso polvo de carbón, para que no se contamine o se plague las orquídeas y podamos tener un éxito adecuado. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta de Ricardo Solano. Dice, ¿las bombas de semillas son una práctica de conservación más económica en comparación con la reforestación tradicional? Pero, ¿cuál es la diferencia en la tasa de éxito entre la reforestación tradicional y el uso de las bombas de semilla? ¿Y cuáles son las limitantes del uso de las bombas de semilla? Perdón. Ok, en ese caso, por ejemplo, los costos son menores en cuanto al uso de bombas de semilla, porque básicamente tendrían un costo promedio de 1 a 2 pesos cada bomba de semilla como tal. Y no requerimos realizar una cepa, no necesitamos una temporada que nosotros sea de lluvia para ir a realizar la reforestación. Simplemente es buscar un área donde tengamos la necesidad de restaurar, distribuirla de manera aleatoria, para que puedan tener primero una emergencia cuando ya se presentan las congelaciones. La tasa de sobrevivencia va a depender de la viabilidad de la semilla, pero en los estudios que hemos realizado tenemos porcentajes de sobrevivencias desde 80% en comparación con reforestaciones.
Las tradicionales, por lo general, se dan en periodos de lluvias, sin embargo, tenemos estiajes o canículas en donde esa regeneración, al estar bien, pero presentar un periodo de sequía, muere. En la parte norte del país, lo que hablando de Monterrey y Coahuila, la tasa de sobrevivencia es de 20%. En el sur es un poquito mayor, tenemos 40, 60%, pero aún así son tasas de germinación muy baja porque cuando existen esos periodos, pues se llegan a morir. Entonces las bombas de semilla primero van a asegurarse que exista la humedad adecuada para que posteriormente logren germinar y de esa forma a tener un éxito adecuado. Pero sí son superiores al 80% la sobrevivencia. Ok, bien, también dice Oscar Herrera, dice, la jarilla es considerada no deseable en algunos ambientes, se trata de una planta del mismo nombre común o que se recomienda el uso de la creación de cobertura vegetal. Bueno, en la caso de jarilla existen dos especies como tal, una es la jarilla y el otro es el cacho de venado. El cacho de venado crece un poquito más rústico y es el que casi no tiene como tal una función vital porque no genera mucha materia orgánica. La jarilla tiene una hoja delgada y en parte de la hoja tiene una resina. Esa resina evita que la planta transpire demasiado, por lo tanto resiste mucho a la sequía. Incluso la madera es muy buena para usarse como leña. Entonces genera mucha materia orgánica y se puede utilizar como planta nodriza. Una vez que ya generó un crecimiento adecuado, pues podemos establecer el pino. Pero sí es adecuado utilizar jarilla. El caso de Dodonaea viscosa, porque la otra le llaman cacho de venado, otros también lo conocen como jarilla, pero no es el de Dodonaea viscosa. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Hay una pregunta de Yasmín Elano. Dice, respecto a las bombas de semilla, ¿en qué época se recomienda manejarlas y en qué nivel de intervención? Bien. Para las bombas de semilla recomendamos al menos establecerlas un mes previo a la temporada de lluvias. En ese mes la semilla va a empezar a generar o absorber humedad del ambiente. Va a ir en poco a poco emergiendo o germinando las semillas para que cuando llegue la temporada de lluvia la semilla ya tenga al menos un desarrollo inicial, ya tenga raíz, ya tenga algunas hojas y pueda aprovechar de manera óptima el periodo de lluvias. Entonces, se recomienda que sea un mes previo a la temporada de lluvias ya definida en cada región. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta más de Maribel Álvarez. Dice, ¿cómo se evita llegar a la erosión de suelo durante el proceso de escarificación? Ok, eso es muy importante. Se deben realizar primero acordonamiento y curvas de nivel. Las curvas de nivel van a ir en función de la pendiente del terreno. Existe como una regla básica que cuando son pendientes muy mínimas, lo que son las curvas pueden estar distanciadas hasta 20 metros. Conforme la pendiente va siendo mayor, las curvas de escarificación, curvas de nivel, van siendo de hasta 5 metros. Eso evita que se presente la erosión. Entonces, en la distancia entre curvas, en las partes pronunciadas son de 5 metros y en las partes más planas van a ser de 20, incluso mayor, de 20 metros. Pero eso nos permitiría evitar erosión. Una pregunta más, pregunta de Yanira Feria. Menciona que en algunos lugares se pueden introducir pastos. ¿Tendrá alguna recomendación de pastos benéficos para que no pueda resultar contraproducentes y se tenga una invasión? Claro, sí, es muy importante utilizar pastos nativos. Yo recomiendo tres tipos de pastos. Un pasto se denomina zacate búfalo, es Boctiloa dactyloides. Su distribución básicamente va desde el estado de Oaxaca hasta Estados Unidos y Canadá. Tiene una distribución natural y el detalle de este pasto que tiene un crecimiento muy bajo. Llega a crecer máximo 20 centímetros de altura, pero es un pasto estolonífero y por lo tanto se extiende hacia los lados. Una ventaja de este pasto es que tiene un sistema de raíces muy profundos. Pueden alcanzar hasta 1.5 metros de profundidad. Entonces eso hace que el pasto se mantenga vivo por más tiempo y que vaya generando infiltración. Otro pasto es el Opicia estolonífera, es el zacate conejo, que se distribuye en el sur del país, básicamente la parte de Oaxaca, Chiapas, hacia la parte superior, hacia el centro del país. Es nativa también. Otro pasto que también hemos trabajado mucho es el Cynodon dactylon, pero es una variedad de crecimiento muy bajo. El Cynodon dactylon es una especie que fue introducida de África y le llaman pata de gallo porque por lo general tiene 5 dígitos y se ve como una pata de gallo.
Sin embargo, se han ido trabajando mejor, bueno, se ha mejorado genéticamente. Entonces, ya tenemos una variedad que es nativa de México, que es la variedad Princess, que básicamente se utiliza para los hoteles y los campos de golf, porque no tiene un requerimiento de humedad y el crecimiento es muy, muy bajo. Entonces, podemos mantenerlos. Entonces, yo recomiendo que en la etapa donde el suelo está completamente desnudo, hay que establecer estos pastos mediante núcleos, mediante de manera por equidistancia, por cepellones cada 30, cada 15 centímetros para que el pasto vaya creciendo y vaya generando una cobertura y eso no nos impida que se dé la regeneración. Pero esos serían los tres pastos nativos que yo recomiendo. Existen muchos más pastos, pero no tienen esas ventajas de tener raíces profundas o que el crecimiento sea mínimo, ¿sale? Entonces serían esa la respuesta. Muy bien, doctor. Hay algunas preguntas más. Voy a leer aquí un comentario de Rubén Cap Quijano. Dice, aquí en el Sitford de Campeche tenemos un orquidario donde además reubicamos las orquídeas rescatadas de los árboles derribados dentro de la selva. Actualmente contamos con 25 especies y más de 300 individuos. Sí, hay una pregunta más. Dice, STG tiene nada más sus siglas ahí. Dice, en un inventario forestal maderable se levanta la información dasométrica, pero ¿qué información adicional nos recomienda para realizar las recomendaciones de las mejores prácticas en un aprovechamiento forestal? Bien, hay que aprovechar cuando se realizan los inventarios y obtener información como estado sucesional del ecosistema, algunas cuestiones de diversidad de epífitas, algunos registros de manera indirecta, por ejemplo, de fauna, ya sean excretas, sean huellas, sean rasguños en los árboles, sean plumas o púas o incluso pelaje. Ese tipo de información nos permite entender qué especies se distribuyen de manera natural en nuestros ecosistemas. Existen tipos de muestreo que son básicos porque son muestreos indirectos. Uno de ellos es por trampa o muestreo olfativo en donde se coloca en la parte interna sardina, algún alimento que tenga mucho olor y básicamente se criba arena o suelo para que tengamos una huella. Ese tipo de muestreo nos va a permitir complementar la información de los inventarios. Bueno, hay otra pregunta, creo, Nubia Picasso dice, buenas tardes, la captación de neblina es recomendable en cualquier ecosistema, existe época en donde sea más recomendable ponerla. Bien, va a depender del área donde se quiera establecer. En el norte del país y en el sur existen diferencias en cuanto a los días con neblina. Esa información ya lo genera el Servicio Meteorológico Nacional. Por ejemplo, en la zona norte tenemos 80 días de neblina por año. En el sur podemos tener hasta 150 días de neblina por año. Entonces, primero, saber si tenemos ese tipo de días con neblina. E incluso, aunque no existieran los días con neblina, en las noches cuando baja la temperatura se genera el rocío. Por eso a la mañana cuando baja mucho la temperatura, vemos el pasto húmedo. Entonces también se pueden aprovechar los días con rocío. Entonces es darle como un riego de auxilio a las plantas que vamos a reforestar. De esa manera lo podemos hacer de manera individual con la estructura o podemos generar una malla que pueda ser de dimensiones de 5 metros por 2 metros de ancho y todo el agua se condense y se almacene para aplicar los riegos de auxilio. Es más económico hacer esa estructura de captación de neblina al estar llevando agua. Entonces sí nos va a generar muchos beneficios. Entonces, va a depender del área, pero sí, por lo general, todos los estados tienen días con neblinas y pues los días son de rocíos en la noche, perdón. Sí, sí, aquí comenta Felipe Morales Ramón, el sistema que se presentó en la presentación, si no sale muy costoso realizar la protección de las plantas reforestadas para captar humedad con materiales presentados, considerando que hay ocasiones que dentro de las superficies bajo conservación se manejan restauraciones de más de 1 a 5 hectáreas, donde se establecen unas 5,000 plantas, ¿cuál sería el costo promedio de la construcción de la estructura por planta? Bien, esa es una muy interesante pregunta. Y primero, el costo de cada estructura es de 55 pesos, ya con el proceso de la malla, el tubo y el pago de la mano de obra por hacer cortes y estar la costura de la malla. Son 55 pesos, pero nosotros con eso aseguramos la sobrevivencia de más del 95%. En las reforestaciones tradicionales se dan porcentaje de sobrevivencia de 40, 50 y existen reposición de planta 2 o 3 o 4 años, que a la larga saldría más costoso a estar realizando la reposición de planta cada año. Entonces es importante, si tenemos pues un éxito mayor de 95%, pues
Primero, hay que disminuir la densidad de planta por hectárea, porque los 1100 árboles por hectárea se recomienda porque va a haber un proceso de mortalidad. Entonces, a lo largo de nuestro ciclo necesitamos mínimo 300 árboles por hectárea. Entonces, nosotros sugerimos que si utilizamos el sistema de captación individual, bajemos la densidad a 500 árboles por hectárea con un mayor distanciamiento, porque al final de cuentas va a haber regeneración natural, va a haber otros aspectos que van a complementar. Entonces, eso va a reducir los costos para que vamos a garantizar el éxito de una reforestación. Gracias, doctor. Hay una pregunta de Clemente Martínez. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Algunas características particulares para identificar un sitio de alto valor? Ok, un sitio de alto valor se debe clasificar en aspectos de especies que estén protegidas de manera nacional o internacional. Tiene que ver con valores culturales, tiene que ver con las necesidades de las comunidades, es decir, áreas de captación de agua es importante para las comunidades, pero también existen centros ceremoniales o áreas donde las personas realizan actividades culturales, o simplemente existen zonas donde hay alguna especie que es muy endémica, incluso puede ser una cañada que genere cierta humedad, pero es exclusivo. Entonces, cada predio va a tener su particularidad y va a definir los atributos en función de sus necesidades y que sean de manera consensuada. Entonces, tiene que tener un proceso de evaluación, una matriz de relevancia en donde la población indique cuál es el aspecto más importante para ellos, el agua, pues la fauna, la comida o cualquier situación que ellos puedan caracterizarlo como de alto valor para la conservación. Gracias. Pregunta Humberto García Martínez. ¿Cuál es costo aproximado de bombas de semilla por hectárea? Ok, les comentaba que cada bomba en promedio son $2. $2 que incluyen peat moss, que incluyen la semilla, incluye osmocote e incluso partículas de hidrogel. Por eso es que salen $2, porque al final, si compramos, por ejemplo, un bulto de hidrogel, está en $2,000, osmocote 1,800. Entonces son $2 por cada bomba. Si nosotros vamos a establecer 1,000 bombas por hectárea, pues sería básicamente $2,000 por hectárea. Esa es la correlación. Gracias, doctor. Pregunta Luis Alberto Culebro. ¿El costo de la creación del sistema de captación de niebla podría ser menor si en vez de utilizar PVC se utiliza madera del lugar o no es posible hacer ese cambio de material? Sí, es posible. Se recomienda primero utilizar CPVC porque es un material que no se degrada, que puede estar a la intemperie. Pero podemos utilizar materiales como carrizo, el arundo donax, incluso bambú, un material de bambú que es resistente. La madera, pues probablemente utilizar algunos encinos que tengan una mayor durabilidad. Porque si utilizamos pino y al estar expuesto y genera humedad, pues en un periodo de 1 o 2 años se va a ir degradando y pues no va a tener esa vida útil. Pero sí, podemos adaptarlo con cualquier especie, bueno, cualquier otro material que nos genere primero estabilidad de la estructura y que tengan una durabilidad mínimo de 3 años, que es lo que necesitan las plantas. Pues son todas las preguntas que tenemos en el chat, okay. Doctor. No sé si alguno más de los participantes quisiera hacer una pregunta a través usando su micrófono, pedirles de favor que levanten la mano si alguien tiene alguna otra participación. Ah, por aquí está Nazario Alberto Gutiérrez Hernández, que tiene la mano levantada. Por favor, Nazario, adelante con tu pregunta. Muy buena tarde a todos y a todas. La verdad es que es muy interesante este tema. Los que tuvimos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de capacitarnos en estas prácticas de conservación de la biodiversidad, vemos que hoy en día se han incorporado nuevas técnicas, nuevas actividades, que las veo muy bien, las veo interesantes y que sin duda pues cumplen con su función ecológica. Pero aquí creo que tenemos un gran reto, los que estamos participando el día de hoy en esta capacitación, tanto servidores públicos como asesores técnicos, estudiantes, de crear el vínculo entre el conocimiento técnico, la investigación, que en este caso hace el doctor y diferentes universidades y dependencias, con los silvicultores. Sabemos los que estamos en campo que el silvicultor es un grupo muy mermado, un grupo muy pequeñito que tiene la responsabilidad de llevar a cabo este tipo de prácticas.
La verdad es que en muchos de los predios al inicio de la implementación de estas actividades, allá por el 2019, si mal no recuerdo el año, cuando los que recibían el apoyo para la elaboración de un programa de manejo por parte de la CONAFOR tenían la obligación de integrar estas actividades, pues les costó trabajo asimilar la importancia de realizar estas actividades, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos un gran reto de concientizar y de transmitir este conocimiento a los propietarios de los bosques, de las selvas, a donde se vayan a realizar estas actividades. Entonces, por ahí, ojalá podamos ser ese vínculo para concientizar y se lleven a cabo estas actividades. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso desde el Estado de México. Gracias por la presentación, doctor Rufino Sandoval. Nosotros tenemos un despacho denominado UCOFOR, Unión de Consultores Forestales. Hemos trabajado también últimamente con el predio certificado. De hecho, estamos en proceso de certificar otros predios. Pero bueno, la pregunta era relacionada en el 2017-2018. La CONAFOR tuvo la iniciativa de desarrollar unos manuales de mejoras prácticas de conservación para la biodiversidad en ecosistemas templados fríos, en el centro de México y en la parte norte, ¿no? Creo que ese ejercicio se hizo con apoyo por el programa de las Naciones Unidas, por el PNUD. Sin embargo, bueno, nosotros que estamos en la práctica diaria de la ejecución de programas de manejo, acordemos que pues existen varios sistemas silvícolas que se aplican en México, porque, por ejemplo, el método mexicano de ordenación de bosques irregulares, el MDS, o el CICODESI, pues, en las partes de Oaxaca, ¿no? ¿Habría la posibilidad que con la iniciativa de CONAFOR se pueda desarrollar un manual para selvas tropicales? Y, bueno, comentarle a usted que en su análisis que ha hecho, si estos manuales han servido o han funcionado hoy en día para la aplicación de esas prácticas de biodiversidad de acuerdo al sistema templado frío o templado o en la parte norte. Sí, bueno, lo que nosotros hemos realizado son actualizaciones. Se publicó una guía también para la inclusión de mejores prácticas en función de ciertas necesidades de algunas aves que requerían nichos específicos. Lo hemos adaptado y se han incorporado nuevas prácticas, pero seguimos en constante actualización. Entonces, sí es importante considerar algunos aspectos relevantes para selvas o para diferentes ecosistemas, incluso para zonas áridas, porque es diferente la situación. Entonces, yo creo que con el tiempo, igual con el apoyo de CONAFOR y otras instituciones, se puede ir trabajando otro manual que incorpore más incorpore otros aspectos relevantes y pues tenga finalidad y sea práctico para los prestadores de servicios profesionales que son los que van a ejecutar. Entonces sí es importante su comentario, pues yo creo que con el tiempo se van a tener que generar estos convenios y generar nuevos manuales prácticos para selvas, para zonas áridas y ecosistemas como mesófilo de montaña o otros que no tengan tal vez el impacto como tal en aprovechamiento, pero sí tengan una relevancia para su conservación debido a que albergan ciertas especies únicas. Muchas gracias por su pregunta. Ya no tenemos manos levantadas y tampoco tenemos preguntas en el chat. Entonces, de mi parte, yo creo que sería todo. No sé qué otra actividad continúe o qué otro punto esté planteado en el orden del día para continuar. Bueno, pues nada más aquí le voy a ceder nuevamente la palabra al maestro Roy Javín Carrión Santos para darle el cierre de este webinar y pedirles de favor que no se salgan, no nada más, al contrario, si tienen su cámara disponible, abrir su cámara para tomar una foto de los que estuvieron aquí presentes en el webinar y posteriormente se va a proyectar un código QR para que registren ahí su participación y podamos, nos preguntaban, doctor, perdón, nos preguntaban si se podía compartir la presentación que nos dio este día.
Sí, sin ningún problema. Creo que ya se lo envié a Patricia y a Blanca. Entonces, pues igual busquen un mecanismo para poder distribuirlos. Tal vez puedan recapitular el correo o alguna liga para su descarga sin ningún problema. Ah, perfecto. Yo creo que se las estaríamos enviando entonces por correo en PDF. Entonces sí es importante que nos esperen al final para registrarse con el código QR y hacerles llegar la presentación. Les cedo la palabra aquí al maestro Roy Javín. Gracias, doctor. Es un placer de nueva cuenta saludarle. Me disculpo, hace rato andaba muy apresurado en carretera. Pero bueno, agradecerles a todos su asistencia a tan importante curso. Reiterarles el saludo de nuestro director general, el licenciado Luis Meneses Murillo. También comentarles que este trabajo que hoy nos presenta el doctor va en sinergia total con las acciones que está haciendo la Gerencia de Servicios Ambientales. Estamos totalmente, bueno, pues trabajando de forma fusionada para hacer este esquema de biodiversidad a través del manejo forestal sustentable que promovemos desde la gerencia. Un comercial muy rápido a los asesores técnicos y prestadores, comentarles que se acerquen a las promotorías de desarrollo forestal de su entidad. Este 24 va a ser un esquema muy dinámico. Tenemos la instrucción del director, apurarnos en todos los conceptos de apoyo, plantaciones comerciales, capacitación, manejo forestal, que es lo que está trabajando su servidor y todos los compañeros de la gerencia de manejo, en fin, servicios ambientales. Y yo creo que hay que empezar a trabajar con las comunidades y ejidos. Bien lo decía el doctor, el trabajo que hacemos todos, asesores técnicos, nosotros como institución, académicos, industriales, estudiantes, público en general, beneficiarios, todos los que tenemos que ver con el tema de manejo forestal sustentable, reiterarlo y fortalecerlo más. Por mi parte es cuanto, no sin antes agradecerle de nueva cuenta, doctor, por su trabajo, por su experiencia, por lo que hoy nos está brindando. Bueno, y el saludo de mi director general, don Luis Meneses Murillo, por parte de la Coordinación General de Producción y Productividad, y su servidor, Roy Javín, de la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario. Gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Pues como les comentaba hace un momento, está en pantalla el código QR para que puedan registrar su participación y compartirles la presentación. Ya que estamos en esta parte de los comerciales, comentarles que la próxima semana, el día 15, tenemos un taller sobre la producción de copal, de la resina de copal. Es el día 15. Y nuevamente en redes sociales y por los grupos de WhatsApp que tenemos con algunos de ustedes, con los asesores, con los promotores, les haremos llegar el banner para que puedan seguirnos. Pues nuevamente, doctor Rufino, agradecerle su tiempo, su participación y que nos comparta su conocimiento. No, de nada, estamos a la orden para cuando requieran nuevamente un apoyo, una participación, con gusto. Estamos aquí en la Universidad de Antonio Narro, a la orden. Entonces, gracias a todos por su participación y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.